Hola, hola chicos, ¿todo bien? Ah, pará, no lo había aprendido. Ahora sí. ¿Qué onda chicos? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Hoy vamos a jugar, vamos a estar en realidad con Valheim. Y después, si pinta, voy a hacer si me da, si todavía tengo energía. Vamos a seguir con. Vamos a arrancar Resident Evil 4, no sé si les va. Pasa que yo hoy. Es como que no juego Valheim hace un par de días. Así que me voy a jugar Valheim porque tengo ganas de jugar Valheim porque hace rato que no jugaba. Pero también tengo que jugar Resident Evil, entonces no sabía qué elegir y dije, bueno, voy a arrancar Valheim. Voy a arrancar con Valheim. Y si pinta, vamos a jugar al R4. Tendría que jugar Code Verónica, pero no. Tendría que jugar Code Verónica, pero no es algo que tengo ganas de terminar, sinceramente. Es que es muy tosco, es como que muy. Ah. O sea, tienes encanto, pero no estoy con ganas del encanto de los Resident Evil viejos. Pa, 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 pa. Se trajeron numeritos. ¡Ey, numeritos! ¡Numerowos! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está mi precioso y hermoso Nume? Pa para para pa 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 para pa para pa pa. ¿Cómo estás, numeritos? ¿Todo bien? Yo estoy con tremendas ganas de jugar Valheim. Y después Resident Evil, como había comentado recién. Así que vamos con los vikingos un ratito. Bien, a mí me duele el pecho, pero solo cuando tomo mucho aire. Che, tenés cuidado con eso, eh. Yo diría que tengas cuidado porque eso. Eso podría. Eso no podría venir muy bien, eh. Te me cuidas, eh. Te me cuidas, no me mirá que te observo. Como por ejemplo el bostezar o toser. Me preocupa. Me preocupa. Hola Nicole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Creo que es un nervio en la caja torácica. Probablemente. Oh, llegué temprano. Sí, hoy llegaste temprano. Arranqué hace un par de minutitos recién. Che, les aviso, hoy hay song request, así si quieren pedir música, la pueden pedir, haciendo usando el comando SR y el link de la canción. Yo en este caso voy a preparar, dame un segundo, voy a ir ya preparando un par de canciones. Antes que nada. Sí que todo tranqui, por suerte. Así que cosas, siéntanse libres de pedir canciones, pedir temas en especial. Bueno, chicos, abro el SR.
Está bien ahí, está muy alto. Creo que está bien. Ah, pará. Ahí está. No, está muy alto. Le voy a dejar un chiquitín. Will jugando como Will, el juego. Exactamente, chicos. Antes que nada, permítanme decirle. Pará, ¿dónde está? Barra Wave. ¡Holis! ¿Cómo están? ¿Todo bien, bonitos? Ahora sí. Estamos. Bueno, tengo que reparar mis ítems. Tenemos la casa hecha acá, bonita. Quería hacer el stream pasado, la verdad que ni me acuerdo, porque hace tanto que no juego que colgué. Ah, creo que recuerdo que tenía que cocinar. No, no, no tengo que cocinar. Tengo ítems acá listos para cocinar, que es otra cosa. Tengo cuerito. Acá está. Cuerito de coso, me falta cuerito de ciervo, creo. Ah, no, ya me acuerdo que. Ah, no, pará. No, 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 porque ¿cómo se llama esto? La mierda esta de los corazones sur ya la hice. Tengo huesos. Tengo cuero de ciervo. Creo que no tengo cuero de ciervo. Creo que me gasté todo el cuero de ciervo. Creo que sí, creo que la onda era esa. Oh, lo olvidaba. Uf. Ay, gracias, no me. Che, gracias, en serio, no me. Mierda. Me cayó la. Me cayó. Pero mirá la banda que me cayó. El bosque se estremece. Corre, Wilcito. Me cayó toda la banda. Ay. O sea, aguanta, no que fuera joda, me cayó toda la virgobanda acá, me van a curiar si no. Come, come, come. Ahora sí. Y ahora, el poder no está listo. No tengo el poder de ciervo todavía. Bueno, tengo que esperar nomás a que se me regenere un poco la vida. Ese no es el brazo, te quiero mucho, che. Aguantame que. ¡Uf! Me mandó el lobby, básicamente. Me manda el lobby, boludo, de los golpes que me pega. Está regenerando vida, está regenerando vida. Bien, 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 bien. Che, están realzados los ataques de los chovis estos. No le saco nada encima. El ciervo no está listo todavía. Fuck. Me la van a dar, me la están redando. No es me la van a dar, me la están dando, es literal. El bosque se estremece. Chicos, si quieren pedirte, siéntanse libres de pedir, aviso.
Coge, vuelve a relajarse. Mierda. Pa, pa. Esperame con un poco más de vida, la concha tuya. Me la van a dar. Hola Will, hola Diplo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá me cayó un asalto enemigo de bichos a mi casa. Y medio que me están queriendo culiar. Medio que casi me lo hacen. Cosas que pasan, no te preocupes. Che, ahí son recuestas, sigue siéntense libres de pedir canciones. Run, bitch, run. Hijo de puta, encima del bruto me pega un golpe y me manda al lobby, boludo. Run, bitch, run, en eso estoy. Gracias, Nume. Diplo. Se agradece la canción. Así puedo sacarme grandote. Porque el que más me rompe las bolas es grandote. El que pega como. Mira, una vez hiciste un speedrun. ¿Sabes que no? Pero soy muy malo para esas cosas. Listo, me cargué el grande. Me cargué el grande, listo. Ah, me queda el brujo igual. No, ahora que lo pienso, no. Pero se podría decir que soy muy manco para estas cosas. En general soy muy manco. No le queda nada. Listo. Vení vos. ¿Te interesan los verlos? La verdad que no me llama mucho. Soy más de la persona que disfruta jugar el juego como tiene que ser. Dicen cuando los monstruos salen de campamento. Las fuerzas de armas te organizarán la victoria en estas situaciones, pero tendrás que construir una defensa consistente para ser indemne de estas calamidades. A mí tampoco. Y sinceramente no es lo mío, así que... ¡Ah! Es que también te puede tomar meses. ¡Claro! No, y otra cosa, a ver. Ahí estás jugando a romper el juego. Y depende si te va a romper el juego o no. Yo soy una de las personas que le gusta. A mí me gusta jugar el juego como se supone que tiene que ser jugado. Entonces, deja perder una banda, claro. No, entonces yo por eso te digo, a mí me gusta jugar el juego como se supone que se juega. Y por eso te digo, soy capaz de hasta yo hasta me busco, por ejemplo, la timeline para ver en qué timeline va la historia y eso. Pasar bien hasta el orden. Pero, te digo, no soy de las personas que le gusta speedrunear ni nada, ni jugar a buguear el juego porque no es lo mío.
Hay gente que sé que le encanta. Pero. Es que a Rodro, creo que a Rodro le gustan. Pero yo soy más de jugar las cosas a mi ritmo. Tranqui. Bueno, hablando de hacer las cosas tranqui, tendría que ir a buscar. Tengo que ir a buscar los más metales. Tengo que ir a buscar el resto de los metales que están en el coso de minado. Che, a todo esto no quiero decir nada, pero últimamente no sienten como que Twitch anda muy para el culo. Claro, eso iba a decir también, que si es con glitches, pero la gracia para mí, aunque a la vez hay gente que hay que aprender a hacer esos glitches en desafío también. Sí, tengo un amigo de Makoto, que hace rato que no juega. Pero él se jugó el Bloodborne a desafío nivel 4. O sea, el chabón se jugó todo Bloodborne subiendo solo 4 niveles. O sea, el chabón, o sea, toda la maestría, ¿no? Con el juego. Y él justamente, él lo espirroneaba. Y te digo, estaba bueno porque sé que era el challenge de él, ¿no? Y aparte que es mi amigo. Pero yo soy mucho más de jugar las cosas como se supone que se juegan. Es como que, no sé, siento como si lo jugás. Espirronear o algo, como que le sacás la gracia al juego. Justito. Pero coincido en que juegos como este ya. Sí. ¿Qué sé yo? Esa es mi visión, ¿no? Hay gente que la ve distinto. Yo, por ejemplo, lo que sí jugué así tipo speedrun. Va, speedrun no, que lo jugué tipo challenge. Fue al. Fue el. El que jugué tipo speedrun fue. Dame un segundo, ¿eh? El que jugué tipo así con reglas fue el Persona 5. Que lo quise jugar justamente. Con tipo challenge a lo Nuzloque y me cagaron cogiendo. Entonces por eso que lo cambié solo a la dificultad máxima. Porque era dificultad máxima más. Era dificultad máxima más coso, pero. Oh, me cogieron feo. Decidí directamente jugarlo solo con dificultad máxima y listo. Sin sacarle. Sin tener más challenge. Sí, boludo. Vos tenés que ver. Esos streams de Persona 5 me hicieron dejar el juego, literalmente. O sea, yo el juego. Lo había jugado. O sea, yo el juego a Persona lo jugué ya como. Le habré dedicado en total unas 300 horas a todo el juego. Creo. O sea, es que una run normal de personas son menos unos 120 horas. Si quieres jugarlo bien, en el sentido de sacar, desbloquear todo y hacer. Y coso, se alarga más. La cosa es que, bueno, yo en mi caso específico, yo. Al querer jugar tipo. Al jugarlo tipo de versión así, en dificultad máxima y con reglas Nuzloque, se me alargó un montón y el juego se me hizo muy difícil. Por eso que eventualmente me pudrí. Y después de cuánto fueron. Fueron como 10 streams que hice de persona. Y al décimo stream dije no, ya fue. Y dejé de jugarlo. A persona después volví hace poquito. A streamear el 5. Y lo jugué ya sin las reglas Nuzloque. Solo con la dificultad.
Sí, ¿se suele mirar el puente? Ah, no, no se cayó. Pero sí, volvió hace poquito. Creo que fue un stream que estaba uni ya. Así que imagínate de reciente que era. Yo Persona 5 fue mi primer juego que streameé. Mi primer stream fue de Persona 5 corriéndolo en el emulador de PS3 y... Pará. Pero sí, es un juego que es largo y es un juego que encima se puede llegar a poner difícil. Por eso sinceramente no... Siento como que está bueno. Estaba jugando Persona 5 justamente la primera vez que gané. ¡Claro! Ojo, cuando vos caíste, yo estaba jugando a... No sé si estaba... ¿Al 5? No, creo que estaba jugando al... A Strikers, que es la secuela. Strikers, Persona 5 Strikers. Está muy bueno y es básicamente la secuela del juego. Pero el 5 base no creo porque es el... El base lo había terminado, yo lo había empezado a jugar en diciembre, no, en noviembre, 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 fines de noviembre, principio de diciembre, y yo lo había dejado ya para enero, lo había dejado ya. Strikers es lo que tiene que... Ese lo jugué normal, no lo jugué ni dificultad máxima ni nada, lo jugué así como venía, vanilla. Más que nada, pues yo tampoco lo había jugado nunca. Era un gameplay así, ¿cómo se llama esto? Ciego, a ciegas. Igual te digo, Persona y el 5 en general son. Persona en general y el 5 son unos de mis juegos favoritos. Me encantan mucho los personajes, las historias. Tiene muy buenos temas y es muy bueno el juego en general. Pero yo lo vicio mucho. Hablando de personas, tendría que seguirlo, ¿eh? Tendría que seguir el stream, aunque sea de vez en cuando. También tengo muchos juegos que yo arranqué y colgué. Estoy pensando ahora en Pathologic, que es uno que me había recomendado Rodro. Que a mí me gustó, pero se me hizo como que se me fue alargando, ¿viste? Llega un punto en que ya me había cansado un poco. Dado sumarle que me morí un momento sin guardar y fue como. Me. No lo volví a tocar. Después de eso había jugado. Bueno, no, bueno, perdón. F. Bueno, un juego que creo que mucha gente de acá no llegó a conocer porque fue mi segundo juego y el primero que terminé. Fue el. ¿Cómo se llama esto? El Chroma Squad. Chroma Squad es un juego donde vos manejás un equipo de Power Rangers. O sea, es un RPG donde tus personajes son Power Rangers. Me acuerdo que yo ese juego encima lo había re-roleado al punto de que yo hacía hasta el voice acting de los personajes. Me acuerdo que Mako se cagaba de risa porque era, le ponía toda la onda. Pa 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 pa. Está como medio estable, ¿no? Pregunto, porque veo que la velocidad como que se va. Este tema lo puse yo. Me encanta. Se llama la torre de destrucción. Uy, se me fuera. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Fue como un. A mí, como que a mí se me cortó y se me reconectó el stream. No sé qué onda. Pero no se cayó. Eso es lo que más me sorprende. Bueno, este se llama la torre de la perdición. Este tema es un tema de Persona 3. Es el tema del dungeon de Persona 3. Pau, pau, pau.
Pa, 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 pa. Y este tema es muy, es como así muy chill, pero está bueno. Sí. O sea, es muy ASMR, por así decirlo. Y vos pensás que este nivel, este tema se iba escuchando a lo largo de todos los dungeons de Persona 3 y se iba actualizando en base a la cantidad de jefes que vos matabas. Entonces cada vez que escuchás que el tema cambia de ritmo o agro un instrumento, es porque vos en realidad avanzaste en el plot del juego. Una de las críticas que se le hacía a Persona 5 es que es que han metido a Mementos, que es un dungeon igual que el dungeon de Persona 3. Y aún así les había salido mal. Y era como que media pila. Pudiste hacer Persona 3 dependiendo de un único dungeon. Y te salió decente. Y en Persona 5 tenés un montón de dungeons. Y hay uno que lo quisiste hacer como referencia al 3 y te salió malo. Entonces muchos se quejaron de eso. Eso después lo cambiaron. Cuando salió Persona 5 Royal, que es la expansión. Ahí le metieron cosas al juego. Al ese dungeon para que no quede tan tan feo. Pero son cosas que pasan, o sea. Creo que parte también se le puede recriminar un poco al desarrollador, que medio como que se la creyeron, no sé. ¿Dónde mierda dejé el puente yo? Ah, no, me mandé re cualquiera. Pa, 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 pa. ¡Uni! Gracias por ese raid. Nos cayó el unicornio, chicos. ¡Oye, Uni! Finalmente te cumplimos el sueño. ¿Cómo estás? Hello there. Hola, Rafita, ¿cómo estás? Pasa, chicos, que Uni siempre viene diciendo que un día esta me va a hacer raid y es como que. Sí, cuando yo hago stream temprano o vos te le, o vos hagas stream antes que yo. Y eventualmente llegó, chicos, el día que Uni me hizo un raid. Felicidades, Uni. Sabés que te quiero, vos sabés que te adoro. Gracias por ese raidcito hermoso, che. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Pará, esto merece un saludo propiamente dicho. ¡Holi! ¡Hola, chicos! Ahí está. Momento histórico. ¿Primero la leche o el cereal? Primero el cereal. Primerísimo el cereal, chicos. Ah, eso, ahí son recuestos hoy. Pídanlo. Hola, Pinku, ¿cómo estás? Che, Pink, 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 Pink. Estar en tus brazos fornidos abrazándome en la cama, como hoy temprano. Extraño eso, extraño esa sensación. Extraño, chicos, apoyar la cabeza en el peludo pecho de Pink. Y que él apoye su pel su cabe su pel su calva cabeza en mis hombros. 10 ferrerías volvería a corrocarme con él de vuelta. Mentira.
Hola, Wisiplo. Hola, Emma, ¿cómo estás? Bueno, no está en buen estado. ¿Qué pasó, Lady? ¿Cómo estás? Está raro Luis Mansión. Relato free me sirve. Me encanta ese Mega Man. Es muy. Para. Esto merece un momento, Emma. Esto, chicos, merece un momento de más. Che, Uni se remurió, ni dijo hola. Tiró el red y se murió. Pobre Uni. Está hecha mierda, boludo. Porque estaba muy en pedo hoy. Estaba muy en pedo. ¿Te das cuenta que estaba en pedo porque era amable conmigo? Nah, mentira. ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué anduvieron haciendo esta tardecita? Además de ver a Uni 24/7. XD. Todo mucho aquí, Quilmes. Capaz de ferir totalmente dormir. ¡Es que sí! ¡Es que sí! Uy, qué buen tema, Diplo. Aguante Jamiroquai. Hey, Black, gracias por el host. Ah, no, pará, es el host de. Es el hostcito de número boss. Sí, imaginé que era el tuyo. Ñami. Hola, Uni bonita, ¿cómo estás? Pone tema de agüita amarilla. ¿Agüita amarilla? Ah. Chicos, estoy contento, les aviso. Tenemos metales. Para pa pa pa. Hey, Diplo, se aparece host. Siempre me olvido de hacerlo. Señora, vayas a dormir. Eso, Uni, anda a descansar. Hey, gracias, Diplo, por ese juego, en serio. Uni, en serio, Uni, anda a descansar, volá. Hiciste bastante hoy, estuviste a full hoy. Me encanta tenerla acá, vos sabés que me encanta tenerla acá. Pero también acordate de comer, dormir. Mirá que me preocupo, eh. Ya que tengo madera, debería aprovechar y quemar madera común para hacer. Ah, la banda está borracha. Jaja, ¿qué? ¿No vas a descansar, Uni bonita? Chocolate oscuro o chocolate blanco. Chocolate negro, negro como el mal, negro como mi alma, papi. El cacao será 90% o no será. Así estoy también, ¿no? La verdad que me tomo. Yo como un chocolate y parezco el de los Simpsons con los labios todos chupados. Pero Dios, el chocolate negro. El cacao y el chocolate negro negro es mi droga. Negro como mi alma. Exactamente. ¡Ey! ¡Lauti! ¿Cómo estás? ¡No se parece host! ¡Ey, Lachito! Vinieron todos hoy, ¿eh? Aliado. Ah.
¿Qué onda, chicos bonitos? Polilla. Polilla. La verdad que recolgué. Tendría que agarrar un cacho antes. Y una de esas tal vez venían Dani o... y Kiri. Pero la verdad que estaba muy cansado. Estaba muy... Les voy a contar, chicos. Yo hoy estaba en una crisis. No sabía qué jugar. Pónganme un segundo. Ya arrancó la... el autohost. El autohost. Jamiroquai. ¿Dónde...? Runaway, ahí está. ¡Ey! ¡Gracias, Nachito, por ese host! ¡Te agradece, Nacho! Che, Lauti, ¿sabes qué? Hoy estoy de buena onda. Toma, Lauti. Y una cosa que voy a hacer, que tendría que haber hecho antes, ¿saben qué? Que estoy, también estoy de buena onda. ¿Dónde están rewards? Recompensas del canal. Le voy a bajar a las preguntas, le voy a poner a 200. ¿Por qué? Porque tengo ganas de que me pregunten cosas. Ah. Y como estoy de muy buena onda, le voy a volver los puntitos a... a Japa. Denme un segundito, ¿eh? Para que no, y ve que están tan caras. ¿Te ofrezco? De nada. Dice la traducción VIP. La traducción VIP. Eso es un momento de más certificado. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ahí te abrí los puntos. Te abrí los puntos porque estoy fresco. Eso vino free de mi parte. Y de paso bajé los puntos a la pregunta por si quieren preguntar cositas. Che, siéntanse libre de... sale de dámelo los papi, obvio. Acá nomás, era hora, Nacho. Polilla, acá no estaré hablando en neutro, como tiene que ser. Chicos, esta es Argentina, hablemos como... hablemos todos como argentinos. Pija, poronga, banana, pochoclo, palta. Asado. Gato. ¿Algo más? ¿Algo más tengo que decir? Dulce de leche, fútbol, ¿cuántas copas tenés? Eso, ¿cuántas copas tenés? Che, pero hablemos de gatos lindos. Tu vieja tenga bañada de Nutella. Obvio, tu vieja tenga bañada de mantecol, Emma. Nos fuimos a la mierda. Qué bueno que me como un caja así un poquito. Que chicos, a ver, el chiste de mi... es que qué uni que me como en caja toda noche. Ah, ¿qué pasó con uni? No me provoquen, No, pero vos no me te hicimos rico en el humor de Capusotto. Vos ya sos como de los nuestros. No sos argentino, pero te damos el pasaporte, te damos el honorcito. Sos un argentino de honor. ¿Cómo se llama esto? Honorario, ahí está. Qué boludo, hijo de puta. No la toquen. Que le acaricie la patita, dice. Te va a encantar el asado argentino. Chupa la numerito. No, chicos, no, chicos, Nume no, que me paga las subs. Chicos, pásense en temas, Pásense temas. ¿Saben qué? Voy a pedir 5 temas. Voy a poner 5 temas en cola. Voy a arrancar con...
A ver, tengo eso de ahí. ¿Qué temas puedo poner? Eliminado. Qué grande. Los mods atentísimos, como siempre. Los amo, chicos. Sepan lo que son los mejores. Los quiero mucho. Y los amodoro. Ya sé qué te va a pedir. Ya sé qué te va a pedir. Just the two of us. Give me. Two of Us, The Strange Argentino de la Chota, como te dijo Will. Che, no, pero fuera joda, chicos, no se vayan a la mierda. Con los mods, no. Si quieren bardear, bardean a mí, no hay problema. Yo con eso, a ver. Yo me autobardeo. Pero con los mods no, porque son buena onda, ¿sí? Por fin. Aguante Tano Pazman, obvio. Lady Warrior. ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Listo, chicos. Dani tiene una carta de eso. No, ¿en serio? ¿Hasta allá llegó? Como te dijo Will, argentino de la chota. Diplo. Gracias, Ligo, por pasar las fotos. Hablar de la música. Nume está ahí, mi tío. Qué grande, Nume. Suelta la milanga. Suelta la milanga, papi. La milanga no se toca. La milanga sagrada. Mira, la milanga es como uni como la vieja, no se tocan, son sagradas. Nah, wey. No sos hijo de puta. Sí soy, chicos. Nada, uni, nada, uni, nada. Che, chicos, les comento, les propongo. Posiversa, crack. Exactamente, yo dije que la milanga es como uni como la vieja, que es sagrada. Gracias por decir que soy sagrado, uni. Yo también te quiero. Yo también te aprecio un montón. ¿Vos te pensaste que te bardió, boluda? Viceversa. Uni está tan dura que ni no entiende nada. Te quiero, Uni. Pasa es que te quiero.
Che, chicos, les tengo una propuesta indecente. ¿Les va si juego Resident Evil 4? Todo depende, a ver qué hora son las 11. Todo depende si para las 12 tengo sueño o no. A ver el cambiazo de Resident Evil. Bueno, yo a las 12, si no tengo sueño, voy al cambiazo de Resident Evil. Así, de una. Sale ese R4 bien. Bien rancio. Y digo rancio porque voy a jugarlo a full cuchillito y seguramente en difícil. Si tengo la dificultad desbloqueada. La verdad que no me acuerdo si le tengo dificultad desbloqueada. Con skin, dale. Levanté a las 8 de la siesta, así que creo, no me voy a... así que creo que no me voy a morir. Ah, bien. Vos hiciste la buena vida. Vos hiciste la buena vida. Yo, a ver, les comento. Yo les comento. Yo ayer me fui a la casa del Pink. Nos pusimos a ver Futurama. En un momento me desmayé ahí tirado en el piso. Me fui a la cama de Pink. Me quedé viendo un ratito el stream de Uni. Y procedí a dormirme en la cama de Pink. A la noche, después, más tarde después de eso, se fue a acostar Seba en un colchón al piso. Y después Pink vino eso de las 4 de la mañana, o de 5, no me acuerdo. Vino él a acostarse en la cama, a hacerme mimitos a mí y acompañarme. Hasta que me levanté a las 11. Ahí después, Pink nos hizo... Después de eso, Pink nos hizo tortas fritas. Nos venimos a casa. Y yo me iba a tirar una siesta. Pero justito. Un rancio llamado Black Warrior me preguntó si quería jugar un LOL. Así que jugamos LOL. Y fuimos para el culo. Después de eso, me tiré en la cama de vuelta. Vi el stream de Uni. Y básicamente no dormí un carajo. Como hubiese querido. Pero, hey, al menos vi el stream de Uni. Che, está bueno el tema Diplo, me gusta. Temardo. Temaiken. Como diría Capuzuto, buenísimo, buenísimo. Es un clásico. Sí, de acá a la China. Che, Uni, ¿seguís ahí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Oh, Uni, llegaste a mi vida flotando. Sí, sí, estoy acá. Che, ¿a vos te pasó que el bitrate de Twitch estaba andando para el culo? Porque, por ejemplo, hoy, cuando prendí stream al principio de todo, el bitrate estaba andando 3000, pero el Twitch test me decía que tenía 10k de subida. O sea, la aplicación de testeo y el OBS, el modo testeo, tenían 10k de subida. Pero cuando hice el stream, el bitrate se caía a pedazos. Pregunto por las dudas. No sé si a vos te pasó. No sé si soy yo que me están dando así, o si es en general después de toda esta mierda del tema del hackeo que están dando así después de eso. ¿Qué pasa, Emma? ¿Está raro Luis Mansión? The beauty of it all, the sun comes shining through. Sí, sí, por eso preguntaba, porque no sé si era yo. Un hijo, decime. Ah, just the two of us.
We can make it if we try, just the two of us, you the two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. We can make Sí, se escapa de su vida, pero no para el resto. Sí, eso es lo que quería saber, pues yo tengo 6k de subida. Pero los 6k de subida no son estables. Aloha. ¡Ey! ¿Cómo estás, Striker? ¿Todo bien? ¿Qué onda, señor? ¿Qué lo trae por aquí? Sky, just the two of us. Es cuando hago cosas al abajo. Aloha. Yes, aloha. An intro. Control those who way too late. Come on, on and on. Just the two of us. We can make it if we try. Le bajan el birre de la app. Sí, sabía. Just the two of us. Sí, yo por ejemplo acá en la vez puedo ver que el birre mío me está baleando entre 3.000 y 6.000. Pero está re inestable. Por eso quería saber si les pasaba a Uni también, porque es la única de acá que hace stream seguido. Ah, que hace stream, que estuve haciendo stream estos días, que yo sé. Porque Nume no hace stream, o menos no suele hacer. Y Emma, como tiene todo el tema del celular y eso, como que tiene medio. Che, ¿cómo andas vos, Tracker? Yo todo tranca, por suerte. Medio fieguento, pero. En reto estaba para hacer. Pasarme a Resident Evil. Pero antes quería terminar de. De traerme los materiales que había dejado en la casa de minado. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pararam, pam, pam, pararam. Venga de esa canción. Bien, buenísimo. Yo la verdad que. Bueno, las cagadas que tengo. Yo siempre me olvido dónde mierda es el puente. Te visité en Cava. ¡Ah! ¿Estás acá al lado? Ah, no sabía. No, porque me pasé mal. Me mandé mal. Sí. Ah, mira. Nice. Yo con un pajero me mandé re mal. Tendría que haber cruzado. Pensé que el puente estaba por acá y no estaba acá el puente. Y me agarraron las piñas como los yoyos. Ah, bien. Muerto. Pam, pam, para. Lo canjeo si es que se puede todavía. En un momento de la vida juegas de Crash to Insanity, porque soy muy rompebolas. ¿Sabes qué? Crash es uno de los juegos que están en mi lista de jugar. No lo hice todavía, porque sinceramente estoy con paja. Pero es una de las cosas que tengo ganas de jugar. Así que venga, venga, venga ese Crash, venga ese Crash. Lo voy a estar jugando en un día de estos. Luego todavía voy a jugar el juego que me pidió Rodro, que es el Mickey Wild coso. Y todavía está el tema de la isla de los campeones que pidió Emma, pero. Todos sabemos que lo de Emma está baneado. Nada, mentira, Emma. Tranqui, no jodés, Diplo, no seas rompebolas. Te acepta completamente. ¿Jugaste en la primera consola? Mi primer juego fue el Sonic 3 para la Sega Genesis. Literalmente fue mi primer consola, mi primer juego. Yo aprendí a jugar jugando Sonic, chicos. Además, te voy a decir que soy muy fan de la saga en general por eso.
Ruin our friendship. They could be lovers instead. I don't know how to say this, but you're very my best friend. Así que sí, Sonic 3 para la saga Genesis, mi juego favorito de toda la historia. Podría decir en realidad que mi juego favorito es Sonic 3 and Knuckles, pero bueno, se entiende, se sobreentiende que es lo mismo. Exactamente. Yo chicos me crecí en la época de la guerra de consolas y en mi época se tomaba muy serio ese tipo de cosas. Yo en mi vida no tuve una consola de Nintendo hasta que empecé a trabajar hace unos años y me compré la DS, la 3DS. Antes de eso no había ni tocado Nintendo. Ya que estamos, dale, decime. Diga, lo escucho. The ruin of friendship. I wanna ruin of friendship. ¿En serio cuántos jugadores de Nintendo mataste? Menos le preguntes a Dios, más te va a perdonar. And no pretend. No, 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 friend. Tus amigos. Debes visitar unas birras, pero vi que estabas en stream. Qué cagada. Aparte, igual yo no tomo birra, aviso. Yo soy más de los licores. Wanna ruin a friendship. You'll be lovers instead. I don't know how to say this. Yeah, my dearest friend. Estrella que le invita a Unicornia. Sí, démosle la birra a Uni, que Uni le va a hacer mucho más uso que eso. Ella sí le va a sacar el provecho a la birrita. Igual ahora que lo pienso, ya tomó demasiada birra, chicos. Cuidemos a Uni por un día. Qué malas influencias. Sí somos. Me caen bien. Temazo. Tanta facha. ¿Cómo estás, Screw? Chicos, nos cayó el Master. Nos cayó el Gran Master de LOL. ¿Cómo estás, señor Carry? ¿Cómo estás, señor Carry? Tanta facha. Obvio. Pará, vos merecés que te salude. Dame un segundo. ¿Cómo estás, Screw? ¿Todo bien? Vamos a subir en el baño, Uni. ¿No sería la primera vez que pasa? Like big boys, itty bitty boys, and little boys, and little boys, and then bit. Todo bien, ¿y vos? Todo tranca. Boys to the gay boys, and boys to the boys. I don't meet you. I'm gonna fight you. What's 2 plus 2? Ah, boys, I'm not crazy. ¡Ay, me cae! Ah, no, se me cayó. Ay, se me cae encima, Dios.
Todo tranca, por suerte. Haciendo stream mientras Blaxito no está. Para que no diga que le robo la audiencia. Punk. ¿Alguien probó LOL Will Rift? La verdad que no. Ya sufro bastante con el LOL de PC. No voy, no voy a llevármelo a todos lados. Yo lo probé. Oh. ¿Qué onda es? ¿Qué onda? Yo que LOL hace meses. Hiciste bien. ¿Cuándo van a meter a Warwick? Nunca. No, lo van a meter cuando tienen que meter todas las waifus. Porque Wild Rift es de acá de la China, que de acá de la China, que eso está pensado para los jugadores chinos. Y a ellos les gustan las waifus. ¿Cómo llegas a dejar LOL? Te tenés que cabrear demasiado después de una ranked perdida. Y ahora vos haces bien, vos te emputás por todo, así que... queda tranquilo que te va a pasar pronto. Vos sos medio flamer. Sin vergüenza, se lo decía. Claro, el Sanor dejas, te tilteas tanto que un día dejas de jugarlo. Eso es lo que pasa. Diseño con esta basura, Andea. ¿Ven? ¿Ven? Pero tranqui. I like you, from the top, that something that really is in my life. Send it to me, it got that. Pero cagando. Exactamente, siempre volviendo, nunca. Siempre carreando, nunca encarreando. Me arrepiento de mi yo de 12 años que apretó descargar ahora. Definitivamente. Yo soy pacifista. Es que nunca me lo tomo en serio tampoco. Ya aburría, sí. Te entiendo completamente. Las cosas están así. Hoy jugamos una partida con Black que nos caímos a pedazos y fue como. Me. Igual es el LOL, nos conocimos y tenemos un montón de gente. Así que tan mal no fue. No, sí, la verdad que sí. O sea, es un juego de mierda, sí. Pero. El juego de mierda que une a la gente. ¿Será porque soy gente de mierda? Probablemente, pero ¡ey! Yo soy una mierda de persona en general. Con mucho juego 4 partidas por día. Tranca, sí. El que está revisio con eso es Pink. Se quedó toda la puta noche jugando LOL. Something that I need in my life, so don't give it to me, cause you got that. Hey, you know, you got that. I. What I need in my life. O día y medio. Igual tranqui, che. Todos jugamos juegos que son muy enviciantes y que sabemos que son malos para nuestra alma. Depende de cómo vuelva a la escuela, claro. Like you, cause you got that. Pará, qué pajero soy. De golpe le pega el cofre. Chicos, temazo.
Bueno, ya que piqué, tendría que ir al bosque oscuro, por acá, cerca del río, a buscar estaño. Get down. YouTube me recomendó un video de música que escuché hace un año y luego me lo he escuchado. Es súper lindo. Ah, mira. Así eternal love. Qué super lindo. Oh, nice. Van a salir de joda. Ay Dios, che, pero qué clase de Normie sale de joda. ¿De qué están hablando, chicos? Nosotros. No sé ustedes, chicos, pero yo no sé de salir de joda. Vuelvo en 10. Dale. Mira, todo esto ya casi es de hora, Yo me siento con suerte. ¿Saben qué? Voy a hacer la encuesta. Ven un segundo. El lugar es el lugar es igual, exactamente. Voy a hacer stream manager acá. Te mando a gendarmería. Chicos, puse una encuestita. Básicamente, ¿jugamos Resident Evil? ¿Les va que pasemos a Resident Evil 4? Si les va, en 5 lo ponemos. La música tiene que estar ganada. Chicos, yo a bailar no voy. Yo siempre voy a ver esa chupar. A morfar y a chupar. A bailar no. Hay unos bares en Palermo que tienen, unos buenos licuercitos que están muy buenos. El Bailey Frozen sí se puede ver. Ni bailarse. Tranca. Yo sí sé bailar, pero no me considero una persona que baile bien. Que es otra cosa. Bueno, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es. Vamos a voy a buscar madera. A buscar la madera que quedó allá en la zona del puente. Baila como te salga. Chicos, a mover el esqueleto. A mover el cachete. Todos están para disfrutar, exactamente. Sí, pero no.
Pau, pa, 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 pa. Me acuerdo que creo que vino. ¿Cómo es que había dicho Nimu? El perro hasta el piso, papurri. Sí. Algo así. Si bien se fijan cómo va el otro vertical, entonces tiene un problema. Exactamente. Estamos todos para lolear, che. Es que es decir, vos estás en un. Vos estás. Imagínate esto, vos estás en un bar, en un boliche de Palermo. Vos estás con tus amigos, son cinco. Y ves a. Hay un grupo de pibas, ¿no? Y son cinco pibes y cinco pibas. Entonces vos vas, les encarás y le decís. Che, ¿sale Aram? Pa, 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 pa. Hay que ser pacifista. Para que se van los bifes, eh. Pero el tema es, ¿sale Saram o no? No se vale Action. No, boludo, usar Action. Es Saram, o sea, si le toca. Si a uno le toca Action tiene la obligación de rerolearlo. Muy troll, muy. Es muy, muy injusto. Así. Así tienes que ser. Entonces, bueno, ponle que la mina acepta porque la mina sea copada. Y ahí tienen, chicos, ya tienen ahí su festita. Y entonces van todas las grietas y usan el barra dance. Y Justin, ahí están bailando, ¿viste? Y nadie dice nada. Eso sí, mantengan al Vilcos alejada de la Annie. Dios, qué hijo de puta que soy. Me voy a morir en el infierno. Hoy estoy con el humor rancio, ¿eh? Hoy estoy con los chistes bien rancios, bien en el. Como decimos acá, como se llama el comentario Mickey Vainilla del día. ¿Probaste el URF? Sí, chicos, el URF es lo mejor que hay. El URF es lo mejor que hay, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, chicos, veo que nadie quería verme jugar Valheim. Así que vamos a hacer, darle ese Resident Evil. Llego a la casa, armo la plataforma para las cosas de. Llego a la casa, armo una mini plataforma para poner la. El banco de construcción. Pues ahora tengo que. Ahora. Tengo que desarmar esto. Sonaba re mal. No, no, así no. No es así. Sonó muy mal, sí, la verdad que sí. Ya, tranqui, 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 chicos. Ahora, voy a hacerme acá. Tengo que hacerme una plataforma nomás para anotarme, para poder acá hacer la forja. Pues miren que ahora tengo la forja, pero tengo que hacerme el. Dice la forja, pero tengo que hacerme ahora un coso para construir los metales. Hago eso y prendo el R4. No, pará. Red sueco esto, boludo. Ahí está.
No es así. Sí es. Sí es, pero nadie quería admitirlo. Tranqui, estoy jodiendo, boludo. Creo yo que tendría que haber arrancado directamente cuando recién en el 4, pero me sentía culpable porque hace rato no jugaba Valheim y quería avanzar un poco más en el juego. Parte de acá va a ser lo que yo llamo el taller. Oh, pará. ¿Cómo la banqué ahí, eh? Please, one for me. La cama tendré que moverla. La cama la tengo que sacar a la mierda de ahí. La cama va a estar acá ahora. Venga el piso. Es así exactamente. Ya está bueno, ¿quién lo pidió? Song. Ah, creo que es uno de los default. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Song. Ahí está, a ver. Sí, es uno de los default. Dame un segundo, eh. Sí, es uno de los default, uno de Monster Cat. Bueno, chicos, ya casi estoy, eh. Ya casi estoy con esta. Con mi objetivo que era reconstruir acá el. Un taller más grande. Estoy de abajo estas dos paredes que están del lado que no me gusta. Tendrían que estar así. Con las cosas para adentro. Venga para acá. Y eso debe ser una puerta. Ahí está, una puerta de madera. ¿Qué venía a romperme el rancho vos? Carapija. Ahí está. Song. Che, está bueno el tema este, Está re alto esto. Bueno, chicos, hacemos el cambiazo al Resident Evil en un minutito. Necesito sacar la madera que necesito para hacer esto. Sí, ya está. Listo. Armo esta cosa. Construyo esto acá para que para mejorar mis ítems. Estamos listos. ¡Eh! ¿Dónde entraste vos? ¿Fuera de mi casa? Ah, por acá me entró. Voy a cerrar la puerta. Ok. Ahí está. Ahora tengo que recraftear esto de acá. Hijos de puta, me rompieron todos. Ahí está. Y ahora que tengo eso, procedo a mimir. Hay enemigos cerca. Ah, me cago. ¿Dónde estás, Peñico? ¿Alguien más? Ahí está, vamos a dormir. Bueno, chicos, ahora que dormimos y guardamos la partida, suenas con un poderoso oso durmiendo debajo de la tierra en un invierno, el invierno del mundo. Cuando se da vuelta. Ok. Bueno, chicos.
Gracias por hacerme el aguante y vamos a pasar a Resident Evil 4. Así que mensajes. ¿Dónde está? Cambiando en juego. Menú del día. Resident Evil 4. Así que vamos para acá. Denme un segundo mientras termino de ponerme la música. De preparar las cosas. ¿Dónde está? Música, música, música. Stream. Stream. Y vamos a salir del juego. Vamos a abrir Resident Evil 4.